Bienvenidos a otro análisis de hipnosis regresiva y antes de comenzar voy a hacer una pequeña introducción de la importancia de hipnosis regresiva. Es la única forma actualmente que se conoce para conectar con el subconsciente del paciente y cuando conecta con el subconsciente del paciente puede ser ya sea en esta línea de tiempo, o sea, en esta vida o en otra línea de tiempo de vidas pasadas o puede ser incluso en otro planeta, o sea, en otra vida, en otra línea de tiempo, en otro planeta. Todo depende en qué momento y lugar conecten con el subconsciente. Usando la técnica de hipnosis regresiva. Ahora, como paréntesis, rápidamente, yo hago estos análisis obviamente porque a mí me gusta el tema y me interesa mucho y a mí me ha ayudado muchísimo, mucho, mucho, mucho en mi vida, en todos los ámbitos, mejoré muchísimo y por lo mismo, sé que hay muchas personas que agradecen esos tipos de videos cortos explicando ciertos términos o vocabulario de una manera sencilla para que cualquier persona lo pueda entender el mensaje, porque yo he visto muchos comentarios directamente en las sesiones de los terapeutas donde no entienden cierta terminología o cierto vocabulario o se les hace unas sesiones extensamente largas, etcétera. Y entonces, por eso yo hago este análisis, he recibido buen feedback, buen retro. Aquellos que no estén de acuerdo con este contenido, pues simplemente no lo vean y vayan directo al canal de terapeuta, como siempre lo han hecho. Y aquellos que les guste me lo hacen saber, yo les agradezco mucho, les mando un abrazo, les tiro buena vibra y yo voy a seguir subiendo este contenido, también con subtítulos en inglés, por supuesto, porque mi idea es que se difunda este mensaje en otras regiones, solamente enfocado a Latinoamérica, sino en otras regiones. Entonces yo lo voy a seguir haciendo. Entonces ya, sin más preámbulo, vamos directamente a la sesión. Y esta es la 380 de William Criado. Y aquí va a salir una información donde la paciente conecta en una línea de tiempo donde ella es hombre. Es en otro planeta y es un hombre muy alto, o parecer la raza de ella es muy alta, más, arriba de 2 metros el promedio, pero están atados y demás. Ah, y al parecer va a ser una abducción masiva a todo el planeta. Y le voy a poner aquí en la parte donde ya están varios humanos atados de las manos y los va a recibir un gris y un reptil, los escanean y los empiezan a como a dividir o a clasificar. Hay un gris y un reptil que los reciben. Los están clasificando. Nos reciben un gris. ¿Qué tamaño? 1,85 m. 1,85 m. El gris es biológico. 98,5% biológico. Biológico, ¿qué tamaño tiene el reptil? 2,26 m. Tampoco te detecta. No, el gris hace un escáner con los ojos, como si fuera una computadora en la parte de los ojos y hace un escaneo del cuerpo. Algunos los clasifican para la izquierda y otros a la derecha. Los que vamos a la derecha con él es a un laboratorio. Acompáñales. Estamos en el laboratorio, lo colocan en una plancha metálica, boca abajo. Tiene un hoyo en la parte del rostro para que la cabeza del cráneo esté como expuesta. Le van a hacer, es como si fuera una cirugía o algo así. Están abriendo la parte del cráneo, como solamente el hueso. Está expuesta toda la parte de atrás del cerebro. Están retirándole un chip. Están analizando si el chip todavía funciona o tiene averías. Tiene ciertas averías. Metálica. ¿Qué parte de la cuarta dimensión es? ¿Baja, media o alta? Parte alta. Parte alta. Pregúntale a Malvin, ¿no detecta si son copias de aspectos físicos o son aspectos físicos abducidos? Son aspectos físicos abducidos. Pero son muchos. Sí. ¿Y quién procede con la apertura del cerebro y la revisión de los implantes? Un gris. Observas, ¿qué más observas aparte de ser colocado en plancha metálica? Tienen una computadora específica que es como que les permite ver las zonas, el ADN, pero el ADN en distintas partes del cuerpo. ¿Y lo está haciendo el gris? Sí, el gris está monitoreando el ADN.
¿El gris está acompañado de algún reptil o está solo? Está solo. Pregúntale al gris qué significa ese análisis de órganos distintos. Ves que analizas el ADN de órganos distintos. Pregúntale qué es lo que está haciendo. Ya me está viendo. No le gusta que esté aquí. ¿Y te responde o no? No, se enoja. Quiere que me vaya. Pregúntale por qué no te detectó. Bueno, aquí le van a seguir sacando más información al gris. Incluso va a canalizar la asistente, Caro, van a canalizar al gris. Sacando información y va a explicar de que esa humanidad o esa raza en ese planeta donde conectaron tiene gen luz 2.87% al parecer. Y recordemos que acá en esta raza de humanos, en este holograma Tierra, tenemos solamente 2%. Ellos tienen 2.8, casi 2.9. Aquí nada más es 2% de gen luz. Eso de alguna forma puede ser un factor importante. Llegando, ¿no? Sí, ahí la estoy viendo. ¿Detectas ensamblaje gen luz a nivel celular? Sí. Pregúntale a Querote qué porcentaje de luz tienen ensamblado. La llama magnificencia lumínica. 2.87%. ¿Por qué le llama así? Pregúntale. El término se determina, me dice que a partir de la condición de la molécula permite la magnificación de partículas específicas como si fuera un sistema amplificador. ¿Tiene la capacidad de acceder al estudio de esas partículas? Pregúntale. No han podido. Por el momento, me dice. Cuando le preguntaste que alguien quería hablar con él, ¿lo permitió o no? No, es como que está en guardia, como que no sabe qué es lo que está pasando. Dile que tú sabes que eso es una plataforma, que hay 12 y que llegan naves de 3 kilómetros de diámetro. Pregúntale qué zona es esa. Estás en la parte alta de la cuarta dimensión. Está el laboratorio, me dice. Y esas plataformas están técnicamente orbitando alrededor del planeta. Dice que las plataformas son controladas desde la parte céntrica del planeta y son extendidas para el arribo. ¿Y cómo se llama ese planeta? Pregúntale. Ementare. Y ahora sí van a canalizar al gris. Nada más verifiquen ahí los gestos del asistente. Cómo cambia un poco sus gestos y su voz. Cuando ya lo conecta con él o lo canaliza. Usen la palabra que quieran, pero para que lo entiendan. 2, 3. Pero ¿te me escuchas? Estoy escuchando. ¿Y por qué estás como en guardia? ¿Sientes una amenaza? ¿Y tus cálculos te permiten deducir que la chica no debería estar allí? Son intrusos, no son bienvenidos. Esta zona está resguardada. No deberían acceder a estos puntos confidenciales. Parte alta de la cuarta dimensión. Deben tener una alta tecnología para resguardar lo que ustedes controlan, manejan, tecnología, raza, humanos, seres luz, naves y todo lo que implica la parte alta de la cuarta dimensión, ¿o no? Es correcto tu enunciado. ¿Y cómo llegaste a la parte alta? ¿Y tú cómo sabes tanto? Ah, porque los conozco a todos. A describir al jefe del gris y tanto del reptil que hicieron la abducción masiva. Este va a ser, al parecer, es un draco de 4 cabezas y
lo van a describir y van a también analizar o van a dar información de por qué se hace la abducción o qué información estaban buscando con dicha operación. Cató de que el evento está detenido. Ya está informado de la intrusión. El nombre del planeta procede, del cual proceden dicha raza abducida, ¿cómo se llama? Asiro. Planeta Asiro. Tercera dimensión. Sí, humano. Presente. ¿Y por qué la abducción masiva? Estamos revisando los implantes. Desperfectos ocurrieron. Cuando te pregunto por la abducción masiva, de manera específica, ¿determina a todos sus habitantes o solamente una parte? A todos sus habitantes, el planeta fue despoblado. Debemos detectar las fallas de los implantes. Surgieron fallas en los implantes cerebrales de origen desconocido. Llama a tu jefe. En tu idioma, que yo escuche. Cuando llegue a esa plataforma y esté frente a ti, me lo dices. Está aquí, humano. ¿Quién llega? Uramar. Escríbelo. Raza Dracorus. Cuatro cabezas, todas iguales. Alas extendidas de 12 metros, altura de 9 metros. Escamas lisas de color blanco torna azul. Cola larga extendida, con extensiones de púas al final de la cola en los últimos 35 centímetros. Tiene los tatuajes de su raza en todo el centro de su pecho. Todas sus generaciones están tatuadas en la parte frontal de su cuerpo. Refieres a la condición de dragón, no a la raza de que acaban de abducir. No, humano. Me refiero a su raza de ancestros Dracorus. Es una jerarquía. Sus tatuajes así lo demuestran. ¿Cuál es la reacción al tener que obedecer a tu llamado? Está molesto de observarte. Déjame con Uramar. Haz cambio. Ahora. Uramar, ¿me escuchas? Te escucho, humano. ¿Por qué te molesta mi presencia? Aquí va la información de cómo la modulación debe venir desde el corazón y cómo los impulsos del corazón son más fuertes que los del cerebro y de estos impulsos del mismo corazón pueden modificar el ADN. Entonces, para que vean la energía, cómo es más fuerte la del corazón que la del cerebro, incluso también la energía sexual es la más fuerte que tiene el ser humano, es la que más bloquean, dicho sea de paso, estas entidades. Por eso la Entra. extracción de mi pueblo fue masiva, porque no fue uno, fueron todos. Traspasamos los límites de nuestro propio cuerpo. En otras palabras, ustedes no conocen la pasión del amor. No es algo que nos determine. La característica en ese sentido es, su parte, es la parte sublime de ese sentimiento bonito. Correcto. ¿Y la abducción implicó mujeres, niños y ustedes? Sí, toda la raza. Supongo que un control absoluto del medio ambiente, reino vegetal, animal, no hay ninguna hostilidad salvo las intenciones de estas entidades. Vivíamos en armonía en nuestro planeta, con todos los que lo habitaban. Los abdominales. Existen líderes, ni existen gobernantes, ni existen enfermedades. ¿Es Todos así? somos dueños de todo.
todos cuidamos de todos. No hay nadie encima de otro. Y si disponen de alguna tecnología, es enormemente superior a la que disponemos nosotros acá en este planeta. Les facilita ser felices, pues, y no tener ninguna necesidad. Es correcto. Te pregunté si querías regresar a tu planeta. Hay una condición mejor que la de mi planeta. ¿Cuál? La quinta dimensión. Van a ir al momento de la abducción masiva, van a decir que son 35 naves o 14 nodrizas, bueno, y 14 nodrizas, y van a explicar cómo es el planeta, cómo alteran la órbita y realizan la abducción total del planeta. Te escucho, humano. ¿Ya escuchaste esa Zenintia? Así que vamos al momento de la abducción masiva. Uno, atraso en el tiempo. Atrás, 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 atrás. Dos. Estoy aquí, humano. ¿Cómo llegaron? ¿Cuántas naves? Treinta y cinco naves. 14 nodrizas. 35 naves. 14 nodrizas. ¿Y cómo proceden para la abducción? ¿Me lo explicas? Rodeamos el planeta y alteramos la órbita planetaria. Hay una energía disruptiva que se extiende por fuera del planeta a 50 kilómetros. Las naves nodrizas están encargadas de mandar energías de frecuencias alteradas para hacer la disrupción en la órbita. ¿Y cuántos implantes un prototipo humano con 2.87% de los ensamblado porta en su cuerpo en función de la abducción? 45 implantes humano. En armonía con la energía que estás hablando y lo que rodea el planeta. Sí. ¿Qué pasa con su vehículo? Parece que no se conforman con perturbar en la casa, sino que se van a pasear en el carro, ¿cómo? Me apaga las luces. Tiene un portal instalado en la zona vehicular. ¿Quién está encargado? Dispositivos permiten la apertura del portal. El portal necesita energía. Es como la electricidad humana. ¿Ustedes no la ven? Hasta que un cristal. Es la triste realidad, Tarexa. Es la información que existe en el subconsciente humano. ¿Cómo eso se puede negar? Que es imposible. Muy bien, ¿cuántas naves tienes en la Tierra, Uramar? Listo, es interesante, ¿no? Esa información. Entonces, aquí ya corto el video. Ahí les dejo en el comentario siempre el link del terapeuta, de William, y también el video directo. Dejen su like, comenten, suscríbanse, compartan. Les digo que estoy poniendo este subtítulo en inglés para que poco a poco se vaya difundiendo a otras regiones, a otros lares. Y listo, hasta el próximo video. Chau, chau.